Por ozono de 2017. Se trata de la más prolongada en los últimos 17 años. La calidad del aire en la ciudad aún es muy mala, pues en la estación Pedregal del sistema de monitoreo atmosférico se reportaron 166 puntos IMECA. Entrega el gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, al Capitolio la notificación oficial para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El representante comercial de la Unión Americana, Robert Lighthizer, señaló que con la modernización del acuerdo trilateral buscarán empleos de altos salarios en la Unión Americana y hacer crecer su economía. Asegura el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que México está listo para renegociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Creo que hoy tenemos una gran ventana de oportunidad de poner al día este acuerdo de libre comercio y lo que vamos a buscar es que sea para beneficio, proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad de América del Norte. En Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, defendió que el Tratado de Libre Comercio sea trilateral. The government of Mexico welcomes this development. We are prepared, we are ready. And this is to work together with both the governments of the U.S. and Canada. Sostiene el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, que la muerte del periodista mexicano Javier Valdés es reflejo de la violencia que genera el narcotráfico. También llamó a los estadounidenses a aceptar que tienen un problema de adicción a los narcóticos si es que se quiere poner fin al flagelo del tráfico de drogas y la violencia transfronteriza. Ordena un tribunal liberal a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, ya que la PGR no aportó pruebas por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, Gordillo permanecerá encarcelada hasta que se resuelva otro juicio que tiene pendiente, ese por organización delictiva. El colmo, ahí le va. En la autopista del Sol, en la México-Acapulco, tres sujetos armados asaltaron el autobús en el que viajaban 30 elementos de la gendarmería. Los delincuentes se llevaron hasta las mochilas de los federales, quienes no se encontraban en servicio. Venían de vacaciones de Acapulco a la Ciudad de México. Bueno, refuerzan la seguridad en Ciudad Universitaria. Autoridades instalaron puestos de control vehicular en los principales accesos al campus de la UNAM. Prohíben el ingreso de taxis sin pasaje. Abandona la cárcel Fabián España, presunto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara. Un juez federal ordenó su liberación luego de pagar 60 mil pesos por daños y pedirle perdón a la legisladora. Empeora el estado de salud del sacerdote que fue apuñalado en la Catedral Metropolitana. La Arquidiócesis de México informó que el párroco presenta un daño cerebral mayor. En tanto, un juez resolvió trasladar al Centro Varonil de Reinserción Psicosocial al presunto agresor. El impartidor de justicia consideró que existen pruebas suficientes para declararlo imputable. Donald Trump negó haber solicitado al exdirector del FBI, James Comey, frenar cualquier investigación sobre los posibles nexos entre su campaña presidencial y Rusia, así como el papel desempeñado por el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. En Nueva York, atropella un conductor a una multitud en una vereda en Times Square. El saldo es de al menos una persona fallecida, es lo que llevamos confirmado hasta el momento por el Departamento de Policía de Nueva York. Hay decenas de heridos. El alcalde Bill de Blasio informó que no hay ninguna indicación de que este haya sido un acto terrorista. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Nacho Lozano, esta es la edición noche de La Ciudad y el Mundo, estamos en Ciudad TV. Lupita García Girón, bienvenida.
Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que aquí les tenemos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Permítame informarle lo que sucedió el día de hoy. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que la renegociación del acuerdo trilateral del Tratado de Libre Comercio es precisamente eso, un asunto entre tres. De prensa conjunta y tras reunirse con los secretarios estadounidenses de Seguridad y de Estado, John Kelly y Rex Tillerson, el canciller mexicano Luis Videgaray calificó como positivo el envío de la propuesta de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al Capitolio, el cual recalcó debe seguir siendo un acuerdo trilateral. The government of Mexico welcomes this development. We are prepared, we are ready, and this is to work together with both the governments of the U.S. and Canada to make our trade agreement better. Better for the people of Mexico, the people of the U.S. and the people of Canada. En el encuentro de diálogo de alto nivel también participó el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar los temas de la agenda bilateral en el combate al crimen organizado. It is a meeting that would that allowed us to work on an issue that affects both countries, that generates violence, that calls for a lot of resources on both countries. And if we cannot coordinate in an efficient manner, and if we don't share information, we won't be able to progress. I think that. Y respecto a esta reunión privada que sostuvieron los funcionarios mexicanos con Kelly y Tillerson en materia de seguridad, Videgaray Caso dijo que analizaron y coincidieron en la construcción de una estrategia compartida para enfrentar esa problemática. En la ciudad y el mundo, Lupita García Girón. Mientras tanto, Donald Trump refrenda sus quejas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense denunció la mayor caza de brujas de un político en la historia de América. Esto luego del nombramiento de un fiscal especial para supervisar la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado. En otro tuit, Trump se quejó de que con todos los actos ilegales que se cometieron durante la campaña de Clinton y la administración Obama, nunca se nombró a un fiscal especial. Miguel Basáñez es embajador de México en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Igualmente, Nacho, qué gusto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con el gusto de escucharte. A ver, muchos temas, la verdad es que muchas cosas. Desde la última vez en que conversamos a través de este medio, mi querido Miguel, si hubiéramos apostado, ¿no? A ver si al final de la entrevista apostamos algo. Pero mira, a ver, quisiera empezar, hay muchos temas. Quisiera empezar con el Tratado de Libre Comercio. El gobierno de Donald Trump mandó al Capitolio ya a su disposición a comenzar las negociaciones. Estuvo por ahí el canciller mexicano Luis Videgaray diciendo que tiene que ser un acuerdo trilateral y no bilateral, como lo había venido propuesto Donald Trump. Quiero preguntarte, ¿cómo llega México a esta negociación? No es la primera negociación desde que existe el Tratado de Libre Comercio, ha habido varias. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llega México a esta negociación? Bueno, yo haría dos comentarios. El primero, las declaraciones que hubo respecto de la reunión entre los secretarios mexicanos y norteamericanos fueron muy maduras, muy centradas, muy en la línea que siempre había tenido el gobierno mexicano y el gobierno americano. Pero las agresiones de Trump, su discurso hostil, sus groserías hacia México, son completamente diferentes de lo que dicen los secretarios. Entonces, parecería como que están jugando al policía bueno y el policía malo. Entonces, el problema es, ¿a quién le crees? ¿Sí? ¿Recuerdas que cuando fueron Tillerson y Kelly a México, ellos estaban diciendo también muy razonables una serie de cosas y Trump estaba declarando en Estados Unidos una serie de barbaridades? Híjole, no sabe realmente qué pensar, aunque lo que ocurrió en la conferencia de hoy es alentador, por decirlo así, parecería encaminarse a la discusión trilateral y no a dos tratados bilaterales, pero lo vamos a saber muy pronto de todas maneras. Así que estoy
digamos, moderadamente optimista. Ok, bueno, con ese punto vamos a ver qué es lo que sucede con el Tratado de Libre Comercio. Ahora te quiero preguntar sobre lo que tuiteó Trump sobre la mayor casa de brujas de un político en la historia de América. Yo digo, es un, lo dijimos ayer aquí en este espacio, un ignorante de la historia de su país, pero él dice que ha sido el presidente más vapuleado luego del nombramiento de un fiscal especial para supervisar la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado. ¿A qué te huele todo esto, Miguel? Mira, la verdad es que no tiene ni idea de lo que dice. Como dijo en México Chucho Silva Herzog en su artículo de ayer o antier, y dijo aquí en Estados Unidos David Brooks también ayer o antier, lo que hay en la Casa Blanca es un niño berrinchudo que dice lo que se le ocurre según lo último que vio o escuchó en la televisión o en la prensa o con la última persona que estuvo. Hoy dice en un sentido, mañana dice en el sentido opuesto, y no tiene realmente forma de tratar de seguir la línea de su pensamiento. No tiene línea de pensamiento. Entonces, que diga que es la peor cacería de brujas, es como esta otra de que dijo que, bueno, su inauguración, su toma de posesión, su toma de protesta fue la más numerosa cuando las fotografías claramente mostraban una desangeladísima toma de posesión frente a la enorme de Obama. Pero esto es lo que todos los días está ocurriendo, que diga cuestiones que no tienen ninguna correspondencia con la realidad, Nacho. Uh-huh. Ahora, Miguel, justo decía Chucho, el querido Chucho Silva, que se le puede romper la sonaja a Donald Trump, al niño Donald Trump. ¿Tú crees que se le rompa antes de terminar su periodo? Mira, los analistas serios, por supuesto que lo están contemplando. Ya hay las primeras voces en el Congreso pidiendo el enjuiciamiento del presidente, el impeachment, pero hay que tener presente que la mayoría la tienen los republicanos y en este momento están tratando de sacarle el mayor kilometraje posible, es decir, ver qué tanto pueden avanzar su agenda legislativa aprovechando la mayoría que tienen. Y eso haría improbable que hubiera un movimiento hacia el impeachment, excepto que continúe cometiendo tantas torpezas que la opinión pública norteamericana realmente se pusiera muy, muy en contra, porque eso sí sería una presión muy fuerte para el Congreso. Quienes están haciendo un excelente papel de contrapeso es desde luego la Corte, las Cortes, y la prensa. La Carmen Aristegui mexicana, que es aquí Rachel Maddow, están, bueno, no lo sueltan y le están continuando investigaciones e investigaciones, y a esos, de eso se queja, de que ¿por qué le investigan tanto? Pues porque le investigan tanto, porque está dejando un rastro de barbaridades, además muy delicadas. Ya salió hoy de que la Casa Blanca sí tenía noticias de que Flint estaba siendo investigado. Uf, vamos a recuperar la comunicación con Miguel Bazañez, pero lo vamos a hacer, si me permite, después de la pausa, porque me quedan un par de preguntas más sobre el asunto de Donald Trump, que tienen que ver con México. Le decía yo al principio de este informativo que el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que la muerte del periodista mexicano Javier Valdés es el reflejo de la violencia que genera el narcotráfico y llamó a los estadounidenses a reflexionar sobre sus adicciones, porque como usted sabe, Estados Unidos piden las drogas y nosotros ponemos los muertos, y lo hemos hecho durante todos estos años. Regreso con Miguel Bazañez, ex embajador de México en la Unión Americana. No se vaya, esto es Ciudad TV.